amigos, les voy a enseñar los detalles de este hermoso Impala. La verdad está espectacular, chéquenlo. Podemos ver aquí en la parte de adentro. Cuenta con un motor 8 cilindros. Es un auto que ha sido restaurado ya hace tiempo. Tiene algunos pequeños detalles, pero bueno, realmente el coche está bastante sólido. Está muy bueno para volver a dar cariño y tenerlo en su colección, ¿no? En estos años ya contaban con un booster de frenos, que lo podemos ver aquí. Aquí podemos ver igual también que es la versión motor 289. Y vamos a ver ahora un poco del interior de este auto, porque claro, está bastante bien conservado, está muy bonito. Acompáñenme. Se conservan todavía sus tapas originales, como podemos ver aquí. Este es el vinil original de agencia, con sus coderas y incluso alfombras o molduras. La originalita no se ha cambiado, se buscó la manera de conservarlo. Tiene también aquí sus estribos originales Fisher. La vestidura, como podrán ver, la verdad es que la combinación es muy padre, en vinil con tela. También muy, muy bonita. En la parte de atrás podrán apreciar que tienen ahí el logotipo que lo distinguía a los Impalas. Justo pues es un Impala, un ciervo. En las ventanas traseras vemos que tiene su manivela para poder bajar el vidrio con su cenicero. El toldo también sigue siendo el original, en muy buenas condiciones, y lo mismo que sus viseras. Y vamos a ver la parte del volante, porque la verdad es que está bien bonito también. Se sigue conservando su volante original. Este, bueno, pues por los años sí ya se gastó, y pues le pusieron este recubrimiento. Y tiene aquí, todo le funciona, eléctricamente está muy bien. Vamos a checar, aquí tiene su radio, tiene aquí su reloj, su consola para guardar, con sus maderitas. Estos, bueno, pues sí se le pusieron adicionales para poder llevar un mejor control y que no se calentara y diera un mejor servicio. Pues la verdad es que el coche está bastante bueno, incluso sus clásicos tapetes de plástico de esa época, ¿no? El auto es automático, como podemos ver aquí. También su alfombra es la original. Y la verdad es que es un coche que está bastante bien conservado. El coche está en muy buenas condiciones generales. La verdad es que es una muy buena oportunidad de compra. Era de el museo particular de uno de mis clientes. Y pues bueno, ahora lo va a vender y puede ser tuyo. Así que para más información, manda un mensaje, estoy a tus órdenes. Y recuerda, amigo, en Karma en Guía México tenemos el auto de tus sueños. Así es, tenemos más de 100 autos en venta, de todas las marcas, de todos los precios. Así es que contáctame, aquí está mi WhatsApp y te atenderemos como mereces. Te daremos el mejor servicio. Tenemos la experiencia de más de 10 años de venta. Hemos mandado coches a Estados Unidos, Europa y a toda la República Mexicana. Así que con nosotros es garantía, compra seguridad y un auto excelente para disfrutarlo día a día. Para que tu dinero sea una muy buena inversión, ya sabes qué tienes que hacer, contáctame y te podré brindar el servicio que te mereces. Pues bueno, ahora vamos a continuar viendo más detalles de este Impala. Hay que recordar que en los años 60, los autos de todas las marcas norteamericanas rediseñaban cada año sus modelos para atraer a nuevos clientes a sus agencias, lo que generaba una gran variedad de modelos en poco tiempo, con detalles únicos que no se volverían a ver en futuras versiones. Por ejemplo, algo muy característico de este año fueron sus calaveras en forma cilíndrica, su plataforma perimetral más grande que otras, su diseño angular con resaltes redondeados y su reducción de cromos. El Impala de 1965 se convirtió en el auto más grande que Chevrolet había ofrecido en su historia. La versión SS introdujo el nuevo Big Block de Chevrolet, el turbojet de 396 pulgadas cúbicas de 6.5 litros, un diseño totalmente nuevo que generaba 325 caballos de fuerza y en su versión más extrema hasta 425. En 1965 vendió más de 1 millón de unidades tan solo en Estados Unidos, consiguiendo un récord que jamás ha sido igualado.
vean los detalles, sus cromos, su espejo, sus molduras. Sabes que el coche está completo. Incluso podemos ver aquí en la parte de la cajuela que todavía conserva el plástico original, que ya está pues un poco gastado. E incluso aquí ya vemos que está un poquito rotito, tiene un poquito de corrosión en la parte superficial nada más, porque realmente ha estado húmedo, el coche está guardado siempre bajo techo. Pero bueno, esto es algo muy fácil que se puede quitar, resolver y detallar. Algo que me encantan, la verdad, son estas calaveras. Se ven padrísimas. Y pues está completito, todos sus cromos, sus llantas cara blanca, con sus tapones, sus estribos cromados. En fin, el auto está completito, dos puertas, que es lo más bonito que tiene. Vamos a cerrar su cofre. La verdad es que este coche me encanta. Pues ya lo sabes, amigos, está en venta y tenemos más de 100 autos más para ti. Así que ya sabes, llama ya, estamos a tus órdenes. ¡Saludos! ¿Qué te parece este otro auto? No te puedes perder el próximo video en donde te lo enseñaremos a detalle. También lo tenemos en venta y puede ser para ti. Recuerda que si quieres comprar, vender o restaurar un auto clásico, somos tu mejor opción. ¿Qué esperas? ¡Llama ya!